Dos restaurantes almerienses han conseguido la estrella Michelin. Alejandro de Roquetas de Mar recupera la estrella perdida hace años y La Costa, que dirige José Álvarez en El Ejido, la mantiene por noveno año consecutivo. De las 9 estrellas Michelin a restaurantes andaluces, 2 han sido obtenidas por establecimientos de Almería. En El Ejido, el chef José Álvarez mantiene por noveno año consecutivo una estrella de la prestigiosa guía Michelin. Todo un reto para un establecimiento de origen familiar al que el joven chef ha sabido incorporar los nuevos sabores y productos de la huerta de Europa que tiene como epicentro El Ejido. Nosotros cuando nos dieron la estrella Michelin en el 2006, llevamos ya 9 años con ella, no íbamos buscando nada, solamente era un restaurante de siempre, familiar. Yo desde que tengo 16, 17 años estoy trabajando ahí y nunca hemos ido buscando eso. Hay restaurantes que los montan buscando, no, siempre hemos querido pues cocinar bien, intentar meter productos de aquí. El restaurante Alejandro, ubicado en el puerto de Roquetas de Mar, recupera la estrella perdida en la edición anterior. El chef Alejandro y su equipo mantienen el nivel de su restaurante de Almería desde Hong Kong, donde el cocinero almeriense dirige 2 establecimientos que ya han obtenido un gran prestigio internacional. El restaurante Terraza Carmona de Vera ha iniciado una nueva edición de sus jornadas gastronómicas, una nueva edición del Toro Bravo en la cocina. Es la 19 edición. Este año harán sus representaciones restaurantes de Guadalajara, Valencia y Huelva, con invitado especial el restaurante argentino Fica, que viene desde Buenos Aires.